Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días, tardes, noches. Ya estamos al aire, ya estamos saliendo al aire. Y estas imágenes que te estoy llevando a tu televisor, a tu computadora, a tu tableta, a tu smartphone, son de la Escuela Secundaria Técnica número 1, allá en el año de 1991. Así que, pues vamos a dejarte el audio original de este recuerdo, invitándote a compartir, invitándote a que te busques, porque es el aniversario de esta institución allá en ese año, en 1991. Así que, pues, ¿qué te puedo decir? Tu servidor había salido escasos años antes de esta escuela. Así que vamos a ver a muchos contemporáneos que quizás ahorita pues ya son abuelitos, papás. Y también desafortunadamente estamos viendo al doctor Rubén Morgado, que ya no está con nosotros, y muchos profesores que ya no están. Y pues bueno, estamos rescatando esta especie de cápsula del tiempo. Así que, pues yo sé que hoy no me quieres escuchar a mí, quieres escuchar este evento. Te invito a que te quedes, te invito a que te sumerjas en esta cápsula del tiempo. Hoy agradeciendo desde luego a Jiquilpan, hoy en el ayer, aquellos ayeres del profesor Marco Aurelio Herrera Arteaga, y desde luego a su hijo Marco Aurelio Herrera Navarro, que nos han hecho favor de facilitar estas imágenes para que las tengas en tu recuerdo y que queden pues para la posteridad. Así que vamos a dejarte el sonido original de este evento. Carlos Flores, desde Jiquilpan, Michoacán, imágenes del recuerdo que valen oro. Te invitamos a compartir y te invitamos a que te busques en el video. Por el mismo sendero que nos ha marcado el insigne maestro José Palomares Quirós, su fundador, el ingeniero Pedro Alvarado Lanz, el profesor Luis Machado Chávez, el profesor Antonio Sosa Granado, el profesor Enrique Lobanto Burgos, el profesor Leobardo Ceja Torres y el doctor Víctor Manuel Ceja Valencia, que le dieron brillo y prez a la trayectoria educativa y social a este plantel, con el noble objeto de que las presentes y futuras generaciones sean poseedoras de la mejor preparación que en esta escuela debe continuar para mantener el progreso de nuestro país. Jiquilpan, la región michoacana, México entero, tiene regados por todas sus latitudes egresados que muestran el semillero que nuestro plantel ha sembrado. Profesionistas, técnicos, maestros, obreros calificados, destacados políticos, militares, madres y padres de familia responsables. No estamos solamente orgullosos, estamos comprometidos, dada la singular trayectoria de nuestra escuela, de continuar aportando nuestro grano de arena para sostener ese compromiso insoslayable de dar los mejores prospectos y que continúe con esta tradición de sentirse ufanos de haber nutrido su espíritu. Saludándolos a todos ustedes musicalmente. Thank you.
Thank you.
Un acontecimiento temporal. 57 años son un testimonio indiscutible de abrir camino por los intrincados rumbos de la educación. Distinguidos visitantes que integran el presidio, autoridades educativas de esta Escuela Secundaria Técnica 1, respetables profesores y demás personal de la misma, señores padres de familia, su graciosa majestad, Alisa I y princesas que la acompañan, compañeros alumnos, público asistente, la presencia de la Escuela Secundaria Técnica en 1934 fue en Jiquilpan un signo que la ha marcado hasta el presente. Es ella quien, como una gran madre, ha cobijado en cada edad y en cada generación a miles y a miles de espíritus inquietos, a fin de verlos aptos para afrontar la realidad que los aguarda. A las sombras de sus recintos y sus espacios caminaron los jóvenes, aquellos cuyas manos abrieron surcos a la tierra y conocieron el oficio de la seda. Jóvenes que respondían en acción y pensamiento al momento ideológico de la época. 1934, los afanes del hombre y del tiempo. Esa gran rueda sin edad que nunca se detiene. Fueron plasmando en nuestra escuela la marca incomparable del trabajo consistente, la disciplina y la responsabilidad que son fecundo venero del progreso. Escuela Secundaria Técnica número 1. Sobre tus historias se agolpan los sueños de los remotos alumnos que aún se hacen presente en tus rincones. Como consecuencia, corresponde a todos los que tenemos el honor de ocupar el sitio de muchos exalumnos que dignamente hicieron la parte que les tocó y de otros, por cuyos méritos nuestra querida escuela es objeto de reconocimientos. Este 4 de marzo es grato recordar la labor de muchos maestros que en su momento y a lo largo de 57 años fueron y han sido artífices de su noble quehacer. Maestros que fundaron y siguieron sosteniendo su obra callada y productiva. A este templo que una vez más en marzo se renueva con la emoción limitada de las jóvenes voces que ahora la aclamamos. Escuela Secundaria Técnica 1. En 1991, la patria está esperando de ti, pues tu compromiso con ella es mayor y los hombres del futuro se están fraguando en tus acciones. Jiquilpan es tu casa y su comba celeste jubilosa conmemoran con flores el mes del equinoccio y de las jacarandas. Gracias. Para continuar con nuestro programa, ofrecemos a todos ustedes el recital poético a cargo del Club de Declamación, que está integrado por alumnos de primero E y F, que nos van a interpretar poemas ganadores de los concursos estatales y nacionales. Primeramente, Salmo del Culpable, Parábola del Enemigo, Lamentación del Fugitivo, La Balada del Pobre y La Parábola del Mercenario.
Con ustedes, el Club de Declamación de la Escuela Secundaria Técnica número 1. Pide rumbo a la tristeza. Tantas y tantas cosas pesan sobre mis hombros sosegados. De la rondalla de la escuela secundaria que dirige el profesor Sergio Álvarez Curiel. Adelante, por favor, recibimos a la rondalla en este momento.
Órale, muchachos, sale. Thank you.
joven Agustín Godoy. Por favor, Agustín, sea tan amable de pasar a que le entregue su trofeo de primer lugar. Ganador de las pruebas. ¿Su trofeo? ¿De primer lugar? ¿Sí es trofeo? ¿De qué? Aquí está, ¿no? Su medalla. Recibe su medalla, Octavio Cabrera Sandoval. Señora Flor Luis, entrega su medalla. Entrega la ingeniera Enriqueta. ¿Sí? Recibe también su premio al esfuerzo en el deporte, José Humberto Torres Pulido. José Humberto Torres. Su medalla, por favor, a José Humberto, maestro en ciencias. Muchas gracias. Agustín Martínez, el señor director del CETES 121, Saúl, muchas gracias. Y Arcadio Ravelo recibe también su medalla de tercer lugar. Trajo porra Arcadio. Su medalla le va a entregar tercer lugar el maestro Israel Castro, director de la Escuela Secundaria de 81. Es estimulante para estos jóvenes. Rocío Álvarez Magallón. Primer lugar, juvenila Rocío Álvarez Magallón. Su medalla. Allá se la va a entregar el licenciado Carranza. Primer lugar, femenila, una medalla, por favor. Muy bien, maestro Jorge, muchas gracias. Y tercer lugar, femenila, Ana Rosa Oyoque. Oyoque Salcedo recibe en esta categoría su medalla. Y el trofeo para el primer lugar en voleibol lo ganaron en esta ocasión los maestros. Lo va a recibir el maestro Fidencio Solano de Deportes. Hasta que ganamos una, jóvenes. Hasta que ganamos, para agradecer en este momento la aportación que nos hizo el profesor Jorge Romero Farías de un premio en efectivo que será repartido entre los ganadores de la carrera. Maestro Jorge, muchas gracias. Usted es muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, perdón. Por desarrollada en nuestra escuela secundaria técnica al profesor José López Ceja. Maestro José, sea usted tan amable. Maestro José López Ceja recibe reconocimiento ahora que ya... Sí, un micrófono, por favor. Maestro José López Ceja,
Es para mí un honor el entregarle a nombre de la Escuela Secundaria Técnica número 1 un sencillo pero significativo presente que dice: Secretaría de Educación Pública, Supervisión de la Zona 05, Escuela Secundaria Técnica número 1, entrega a usted un reconocimiento por su dedicación y esfuerzo en apoyo a la dirección en sus 11 años como subdirector. Iquilpan, Michoacán, 4 de marzo de 1991. Firman el señor supervisor, la delegación sindical de los 5 y un servidor. Muchas gracias, maestro. Lo recordamos con cariño, afecto y lealtad. Miren qué bonito está el tío. A nuestra escuela, y entre ellos alumnos de la generación de 1934, se encuentra por aquí Antonio Ceja, de los alumnos de 1934, es la generación. Muchas gracias. Aún queda todavía gente que participa con nuestra escuela. La maestra Vicenta Villanueva no pudo venir, está enferma, pero desde aquí nuestro reconocimiento. Ya en la parte final de nuestro programa, vamos a recibir con un fuerte aplauso al ballet folclórico del Instituto Tecnológico de Jiquilpan, que ejecutan los maestros María Elizabeth García Gaitán y Juan Pedro Quiñones Reyes, a quienes recibimos con nuestro cariño aquí. Adelante, por favor. Bien, bien, pues bueno, qué grato es volver a vivir, qué grato es volver a recordar. Hoy te estamos llevando imágenes en exclusiva que nos hizo favor Marco Aurelio Herrera Navarro, desde luego en este proyecto que teníamos ya con algo de antigüedad, de poder llevarte pues algo de recuerdo del antaño. Así que pues espero estés disfrutando en casita este evento. Tenemos que hablar porque bueno, en este tiempo esta es la música, sobre todo en redes sociales, tiene mucho que ver para que nos corten o no nos corten el video. Así que pues bueno, estás viendo estas imágenes allá en el 4 de marzo de 1991. Ya vemos, veíamos ahí al profesor Rubén Morgado Ramírez, si no me mal recuerdo, que pues bueno, ya no está con nosotros. El profesor, el maestro José López Curiel, también toda su familia, un fuerte abrazo, que también ya no está con nosotros. Entre muchos más, veíamos también al presidente municipal, en ese entonces Alberto Noboa. Y pues esta generación, alcanzo a distinguir a algunos, entre ellos a la reina Alicia, primera reina de 1991. Y algunos pues que no son de mi generación, yo soy un poco más mayor a esta generación, pero alcanzo a distinguir a algunos amigos que pues nos hemos ido encontrando en la vida, ¿no? Pero bueno, esto es allá, y alcanzas a ver ahí al fondo lo que viene siendo el campo de aviación, cómo estaba pues en ese momento la población de Jiquilpan, hasta dónde llegaba, y antes del libramiento de Calzón, sin ahí en el video alcanzamos a escuchar un tráiler, ¿no? ¿Te acuerdas de los frenos de motor tan fuertes que siempre se escuchaban en toda la ciudad? Ahorita, por esta parte de la ciudad, ahorita pues bueno, ya nomás por el libramiento Calzón, sí, pero ya no lo usan tan fuerte como se usaba en ese entonces acá por la carretera nacional, ¿no? Entonces, bueno, este es el ballet folclórico del Instituto Tecnológico de Jiquilpan. Estás viendo imágenes en vivo, imágenes exclusivas,
en este programa que se ha denominado Jiquilpan Hoy en el Ayer, recordando a profesor Marco Aurelio Herrera Arteaga, titular de durante muchos años y precursor de la televisión en Jiquilpan, y lo hacemos a título de homenaje. Queríamos rescatar algunas imágenes y este proyecto lo teníamos en el tintero desde hace más de 5 años que no habíamos podido sacarlo por diferentes cuestiones entre económicas, tiempo, tecnológicas, pero bueno, creo que también te vamos a poder estar llevando algunos momentos de video y de audio del recuerdo, así que pues son dentro de los proyectos que traemos. Si tú tienes tus 15 años, tu boda, tu primera comunión o algún evento que tengas en formato VHS y quieras pues no solamente rescatarlo sino tenerlo en redes sociales, pues estamos para servirte, estamos a tus órdenes. Somos Carlos Flores, recuerda, fotografía, video, entrevistas, noticias, reportajes, eventos y hoy este programa del recuerdo. Así que pues no solamente es el presente, sino también entender nuestro pasado y vernos a nosotros mismos tiempo atrás, ver nuestro pueblo, ver nuestra ciudad, ver nuestra escuela, ver cómo estaba y te quedas con esas imágenes de tal cual las recuerdas, tal cual recuerdo yo a la Escuela Secundaria Técnica número 1, así como está en este momento. Son las imágenes que me llevo en mi corazón y que me llevaré pues para la posteridad, ¿no? Así que, amigos, si tú eres de esta generación que seguramente me estés escuchando, muchos de ustedes quizás estén trabajando en Estados Unidos, quizás se estén laborando, pues bueno, esto es Imágenes del Recuerdo, Jiquilpan, hoy en el ayer, desde tu centro de producción, de transmisión, lo que es el nuevo concepto de televisión a distancia, y literalmente cuando hablamos de distancia, vaya que si nos ven de muchas partes del mundo. Así que pues no me resta más que decirte y que agradecerte el favor de tu presencia, el favor de tu asistencia con ustedes todos, amigos, y sin ustedes nada. Mira, ahí está el Alberto Novoa que te estaba señalando. En esta fiesta. Vamos a dejar un poquito más del audio original, solamente que haya música, pues tenemos que intervenir, pero bueno. Un aplauso muy fuerte a la banda municipal que dirige el maestro Rafael Oseguera. Maestro Rafael. La banda municipal, bueno, vamos a escuchar esta banda municipal allá en 1991. Queremos decirles que en unos momentos más estará la banda aquí con nosotros, amenizando un momento, y de ahí nos vamos al estadio 18 de marzo, donde jugarán los maestros contra los alumnos. Y seguramente pues vamos a perder. Bien, bueno, vamos a dejar el audio original. Muchísimas gracias a todos ustedes, son muy amables. Alicia, reina de este 57 aniversario, que sea para bien de todos. Muchas felicidades a su corte. Vamos a la banda. Muchas gracias por habernos acompañado. Hemos concluido nuestro acto. Muy amables. Seguimos en esta presentación también de lo que viene siendo danza moderna en esos tiempos.
Y pues desde luego, mira, qué grato es ver a los profesores con su pelo negro y que ahora lo recuerdas con el pelo cano, ¿no? Y bueno, este tipo de bailes, ¿te acuerdas de MC Hammer? ¿Qué tal? ¡Ay! ¿Cuántos de nosotros bailamos al ritmo de MC Hammer? Y bueno, no sé, quiero leerte en los comentarios si ya te encontraste, si encontraste alguna amiga o seguramente ya te encontraste y no quieres decirte que ya te viste hace 39 años ya. O 29 años, déjame sacar la cuenta. 29 años, 39, déjame ver, 2000, ya no sé ni cuántos años van. Vamos a sacar cuentas. Porque 29 años del 2020 a 1991. Mira a los profesores, ahí está el profesor Marco Aurelio, Luis Felipe Herrera, el maestro de electricidad, la maestra Lupita también de mecánica, el maestro mejor conocido, el maestro Manso, también que ya se nos adelantó en el camino. Que esto es realmente oro molido. Y bueno, estas chicas... que no sé si pondría en su escuela, no sé qué pasaría. Sería importante que nos dejaras en los comentarios qué pasó con el baile moderno de MC Hammer. ¿Lo dejaste? ¿Lo seguiste bailando? ¿No? ¿Qué pasó? Bueno, esto era lo que se bailaba ya en el 91. Esto era lo más atrevido en ese entonces, el tipo de rap, que ahorita sería como el reggaetón. Y bueno, pues Deja en los comentarios si ya te encontraste, si tú eras una de las que estaba bailando o conociste a alguna amiga. Etiquétala, compártela. La maestra también, Luz, que ya también se nos adelantó, la hija del maestro José. Ahí vemos a Jaime, a mi tío Arturo Herrera. ¿A quién más ubicas? Mira, no, los maestros, Rubén Morgado. Mira, ahí está Rubén Morgado. Ahí están los Carranza también. Saludos a los Carranza. ¿Quién vemos? A Silvia también por ahí. Mejor conocido como la Chivis. Secretaria también de la 1. Y bueno, el personal de la Escuela Secundaria Técnica número 1 aquí presente. Y pues bueno, qué recuerdos, ¿no? 1991, 4 de marzo 1991. Déjame en los comentarios si ya encontraste, si ya ubicaste algún familiar, algún amigo, si alguien de ellos te dio clases, no te dio clase, si así lo recuerdas, o si ya saliste en alguna parte del video y no quieres comentar porque te da pena. ¿Te acuerdas de estos copetes, super copetes que usaban las chicas allá en los 90s? Bueno, pues ahí lo ves. No cabe duda que recordar es volver a vivir. Y bueno, mira, todos los estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica número 1 allá en 1991. Son imágenes inéditas para redes sociales. Y pues bueno, agradecemos desde luego a este título de homenaje al gran profesor Marco Aurelio Herrera Arteaga y desde luego a Marco Aurelio Herrera Navarro, que nos hicieron favor de facilitarnos. Aquí ya vemos la parte social, la parte de convivencia dentro ahí de lo que viene siendo la biblioteca. No ubiqué a la, o sea, a la reina sí lo ubiqué, desde luego, Alicia, pero a lo que viene siendo a la compañía, las damas de honor. Mira, ahí está mi compadre Arturo Herrera, ahí de Pants, ahí lo estás viendo al fondo, era comiendo. Eso es todo, mi compadre. Vamos a ver quién más. Y bueno, gracias a Canal 7 por estas imágenes tan hermosas, ¿no? Vamos a continuar. Ahora es el 10 de marzo en estas votaciones y vamos a dejarte la banda municipal y un poquito de lo que se aconteció en la plaza para que recuerdes la plaza, cómo estaba la plaza. Ahí vemos al gran profesor Marco Aurelio y estas votaciones para reina, si no me equivoco, del 18 de marzo, la señora Graciela Ceja. Y bueno, que realmente me siento emocionado de ver estas imágenes. Yo creo que tú las debes estar sintiendo, la emoción también. Y bueno, así era la plaza. Mira cómo dábamos vuelta, cómo girábamos alrededor de la plaza en ese entonces. Cómo girábamos alrededor de la plaza, ya viste. Ahorita a ver si se enfoca. Mira, ahí están, cómo
cómo se llama, vuelta alrededor de la serenata. Esto con la remodelación de la plaza, pues se perdió. Vamos a dejarte la banda y que se vea ese entusiasmo. Y deja en los comentarios, quiero leerte a ver si ya te encontraste. Y sobre todo si etiquetaste a alguien en la generación desde 1991. Y bueno, esa es la banda municipal de Jiquilpan en aquellos ayeres. Thank you.
la relación de los comités. Comité número uno, ¿qué es el de quién? Comité número uno es el que apoya, es Cámara de Comercio, Tránsito, Profesionistas, Club de Leones, Asociación Ganadera, Bancos, Estudiantes, Comunidad Indígena, Pequeña Propiedad y Sitios. ¿A quién apoya? A Blanca Alejandra Sánchez. Perfecto. El comité número dos, que estaba formado por Mercado Zaragoza, El Joruño, o que quedó El Joruño, mejor dicho, porque ya no quedó nada, Molino de Trigo, Tianguis, Granja Urimay, Liconza, Burócratas, Ejidos, Maestros, Comisión Federal de Electricidad y Asociación de Charros, apoyan a Verónica Díaz Galvez. Su presidente es Fernando Orozco Quiroz, del comité que apoya a Verónica, y el otro es el médico veterinario Juan Teman López. Así es. ¿Cuánto tiempo se merece una Diana? A ver, la Diana de la banda de música, para todos su comité. Les damos la bienvenida. Esa es la Diana de bienvenida para el subcomité número uno. Y ya dijimos quién lo conforma y que ya están llegando sus integrantes para iniciar la votación de esta noche. Esta noche, en unos cuantos minutos más, sabremos quién será la guapa señorita jiquilpense que ocupará el trono de la próxima fiesta del 18 de marzo, que inicia el viernes 15 a las 7 de la noche allá en el Estadio Municipal, precisamente llamado 18 de marzo, donde se llevará a cabo el acto de coronación. Pero mientras se llegan todos, nuevamente les repito, los felicito, jóvenes de la banda de música, jóvenes y gente experta, que ya ven que están integrándose, el buen ejemplo, la buena música, con los jóvenes mezclados, y los dejo con la banda municipal de música. ¿Quién va a tocar? Las personalidades que tuvieron a su cargo la realización de este evento de votación para elegir a la reina del 18 de marzo de 1991. Se encuentra con nosotros la señora Graciela Ceja de Castillo,
secretaria del Sindicato de Trabajadores y Empleados Municipales, el señor Fernando Orozco Quiroz, el doctor Alfonso Novoa Sánchez, la señorita Martita Torres, la señora Pati Ramírez, el señor presidente municipal de Tequimpa, don Alberto Novoa Uriño. Se encuentra también, naturalmente, nuestro amigo Carlos Moreno Gallardo, la señora Juanita Figueroa, de Valencia, la señora Magaña y la señora Figueroa, también tesorera del honorable Ayuntamiento Constitucional de Tequimpa de Juárez, Michoacán, a quienes les vamos a suplicar que nos informen en qué momento da el principio de la votación y en qué forma se va a hacer. ¿A qué horas vamos a tener votación libre? ¿Cuánto tiempo de votación libre para dar paso a los tapados? Ustedes me informan, son las 9:05 de la noche, para que la gente no los canse, la gente no se vaya a sus casas, porque después ya saben que después de las 9:30, 10, la gente se empieza a retirar a sus casas. Vamos a tratar de agilizar esta votación para que la gente no se canse y grabando tiempo. Vamos a que nos informen y con eso damos, así damos principio oficialmente al evento de votación de este certamen para elegir a la que será la reina de las fiestas conmemorativas del 53 aniversario de la expropiación petrolera. Recuerden, amigos, que cámaras y micrófonos de Canal 7 se harán cubriendo todos los eventos de esta fiesta para que usted en su casa, en su hogar, vea las repeticiones de todos estos eventos a través de Canal 7 Televisión Jiquilpa. Gracias a Rafael Osorio Barragán y cámaras allá, que nos está haciendo favor de grabar este evento para difundirlo a través de Canal 7 Televisión Jiquilpa. Volvemos con la banda municipal, que ya está lista para iniciar las votaciones. Thank you.
Gracias, gracias a los poquitos por bien sinceros y por ahí. Vámonos a ponerle algo de ritmo, a ver si por aquí nuestros comités, nuestros equipos, les sueltan, necesitan soltarle porque esta cosa se nos enfría. Lentes negros, mancuernillas, casi tanto rojo, terciopelo, amarillo, el pantalón, blusa verde de cuadritos y suelilla de calor. ¡Ese de a ver! Pero lo más bonito es que tiene manchero, sombrero de paco, los pelos a los lados, no puedo considerar de comer. Con una cerquita, dos guarachas, dura una, son de suela, plataforma, tiene cierres, dos peores, dicen que son los mejores, tiene surta con cubano, y un patín mató un marrano, y además, son de charol, ajaja, chido es, ajaja, chido es, ajaja, chido es, ajaja, chido es. Y ahí va. Sus guarachos, pura onda, son de suela, plataforma, tienen cierres, toperoles, dicen que son los mejores, tienen suelta con cubano, bien patito, dos marrano y además, son de charol, ajaja, chido es, ajaja, chido es, ajaja, chido es, ajaja, chido es. Vaya pues, si parece que ahora sí soltaron. Muchacha, baila mi rumba, escucha el son de mi banda, vente conmigo, ya la música está aquí, el calor no da que así, tú ves que es muy fácil. Se para el impulso de vivir y sentir, explota las ganas de este ritmo para ti. Una vuelta, un paso atrás. Baila, baila, baila. Sí. Para
ti. Ahora, muchacha, vaya pa' acá. Round, step back, jump back, get down. Turn up to my rhythm, to my bamba rumba sound. Swing out your lips and begin to vibrate. Then turn your hands, now it's your face. Do it, do it. You look good, you look good. Do it, do it. You feel good, you feel good. Keep it going, keep it going. Dance where you're on bar. Si tú quieres bailar bien, oye mi música. Ritmo bueno pa' bailar, goza mi rumba. Baila, 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 baila al ritmo de San Martín. Baila, baila, baila. Sí, para ti. Sí, a ti. Ahora, muchacha, vaya acá. Thank you.
de las fiestas del 18 de marzo 1991, en una limpia de amistad, Verónica Díaz Gálvez es la nueva triunfadora. Ahí están las cantidades totales. Blanca Alejandra, 9,767 votos. Verónica, 12,611 votos. La reina es Verónica Díaz Gálvez. Gracias por su atención y muy buenas noches. Bien, pues bueno, este fue el programa, el evento donde se llevó a cabo las votaciones. ¿Qué sentiste? Déjame en los comentarios, ¿qué sentiste el ver la plaza, el ver este lugar donde seguramente tienes muchos recuerdos y así recuerdas la plaza como era? Si tienes muchos años sin venir a Jiquilpan, pues bueno, es así como lo recordabas. Ganó Verónica. Verónica será coronada en ese tiempo como reina. Estas votaciones se llevaron el 10 de marzo del 1991, hace 29 años ya. Así que deja en los comentarios qué te parece, qué opinas, qué sientes, qué te llevó este video, qué te trajo. Muchos de los personajes que han salido aquí, pues lamentablemente ya no están con nosotros, ya se han ido. 29 años ya han pasado de este video. Y hoy, pues recordarlo, traerlo para ti, gracias a la magia de la tecnología y, bueno, a quien nos ha facilitado el material para poderlo compartir con todos ustedes. Agradecido enormemente, desde luego, a Marco Aurelio Herrera Navarro. Aquí estás viendo a Verónica en cuadro, quien será en 1991 reina de la Expoferia, en ese entonces era nada más feria, de la expropiación petrolera Jiquilpan 1991. Y bueno, recordar es volver a vivir, así que deja en los comentarios, etiqueta, comenta. Ahí vemos a la señora Juanita, a muchas personalidades todavía de nuestra ciudad. Y pues bueno, llevándote imágenes inéditas en redes sociales. Estas imágenes circularon allá en el año de 1991. Pero para redes sociales son completamente inéditas. Imágenes del recuerdo ya, imágenes que perdurarán para siempre en nuestras memorias, don Agustín Orozco. Y bueno, la pregunta obligada, ¿qué pasaría si en ese tiempo se llevaran a cabo este tipo de certámenes en nuestra ciudad? Este tipo de votaciones, ¿qué pasaría? Déjame en los comentarios qué opinas de ello. Vamos a regresar, vamos a terminar ya hoy este programita con otras imágenes que tenemos preparadas para ti. Así que déjame ponerle stop a la casetera y a sacar el cassette. Fíjate que mi hija me dijo, papá, ¿qué es eso? Y le dije, ¿qué, hija? ¿Es esa cosa negra, es un disco duro? Fíjate nada más lo que es la tecnología, ¿verdad? Como ellos ya no conocen qué son estas cosas negras, donde pues hace algún tiempo guardábamos información muy muy valiosa. Y pues bueno, hoy compartiéndote contigo estas imágenes. Debo decirte que nuestra videocasetera no es nueva, ya no hay nuevas, entonces tenemos que hacer varios intentos para poder sacar el cassette. No es nada fácil la tarea de sacarlo. Pues bueno, no merece la pena de cómo el video de cómo saco los cassettes en este momento de la videocasetera, pero debes de imaginarte, ¿te acuerdas cuando se quedaban se tragaban los cassettes? Pues bueno, algo muy similar, pero acá con el VHS. Vamos a poner otro fragmento de la nostalgia del ayer para que quede grabado ahí en tu memoria.
Permíteme nada más estar listo. Y bueno, déjame mientras en los comentarios qué piensas, qué sientes, qué sentiste ver estas imágenes allá a la distancia y con tantos años, 1991. Vamos a ver otro fragmento. Déjame que todo esté al 100. Permíteme, no quiere encender. Ahí está, ok. Ok, ahí está lista. Vamos a ver otras imágenes del recuerdo. Este otro programa de Marco Aurelio allá en algunos años. Y el programa esto es una carta que le llegó al profesor. Y pues bueno, vamos a ver parte del programa de Jiquilpan hoy recordando hoy a nuestro querido profesor Marco Aurelio Herrera Arteaga. Y le agradecemos nuevamente a Marco Aurelio Herrera Navarro. Para así que vamos a dejarte el programa de este y se plantean cosas muy en el 2005. Indignas para un servidor, que como jiquilpense siempre he sabido respetar a la autoridad en turno. Siempre, desde que yo estoy en los medios de comunicación y antes, he sabido respetar al presidente municipal, con quien he llevado amistad con todos y cada uno de ellos, incluyo al presidente municipal actual, don Juan Manuel Figueroa Ceja. Dice que lo atacamos. Mentiras. Esta carta voy a consultar con la empresa, a ver si le puedo dar lectura. Porque dice muchas cosas que no son ciertas, desgraciadamente. Pero lo que sí les digo, que yo, en lo personal, y considero que también Raúl Villanueva Arceo, pero yo como jiquilpense, jamás he atacado a presidente municipal alguno. Desde que tengo memoria, a todos los presidentes municipales de Jiquilpan los he respetado. Que hemos señalado cosas que hacen o dejan de hacer los funcionarios, sí es cierto, pero en un afán de crítica que esto mejore. Pero dice por aquí una cosa que me llama la atención, que manifiesta, dice, que dice con las conocidas frases: me dijeron, me llamaron, me informaron. Es cierto, me dijeron, pero yo sé quién me lo dice, yo sé quién me lo comenta, yo sé quién llama por teléfono. No estoy diciendo falsedades, porque jamás yo diré una falsedad que vaya en contra de mi pueblo. Contra los funcionarios sí, porque para eso tengo la libertad del artículo 7 constitucional de la libertad de expresión, pero no libertinaje de expresión. Estoy indignado por lo que dice este oficio. Lo platicaré personalmente con el presidente municipal para ver quién le informó. Quien le informó, que le informe bien al presidente municipal, que no lo confunda, por favor. ¿Cuándo hemos criticado? ¿Cuándo hemos hablado mal de alguien en cuanto a su trabajo, sino señalar lo que se deja de hacer? Eso sí, y si esto es pecado, pues perdónenme. Mejor me voy a mi casa, me pongo a ver televisión y que ruede el mundo. Que no haya quien señale algunas cuestiones. La gente que lo dice está identificada. Nada más que por razones de secrecía que nos lo garantiza la Constitución, no decimos sus nombres por no meter en problemas a la gente, porque no queremos causar problemas. Dígame, ¿cuándo hemos criticado al señor secretario? Al señor presidente jamás. Merece nuestro respeto, nuestro reconocimiento a su labor. ¿Cuándo hemos criticado al señor secretario del ayuntamiento? ¿Cuándo hemos criticado al señor oficial mayor? ¿Cuándo hemos criticado al señor del departamento de turismo? Y así le puedo decir varios nombres, al de urbanismo, ¿cuándo lo hemos criticado? ¿Cuándo? No tenemos por qué criticarlo, no atacarlo, que se quede bien claro entre comillas, no atacarlo, criticar por las acciones que hacen o dejan de hacer, cómo las hacen, ¿verdad? Así que no, yo quiero platicar con el presidente municipal para ver quién redactó este oficio. Sé quién, me imagino quién, una gente que no es de Jiquilpan, tan sencillo como eso. Se lo garantizo que esto lo redactó una persona que no es de Jiquilpan, que no está informado de lo que somos los jiquilpenses. Al menos me molesto porque yo,
como jiquilpense, lo digo una y mil veces, que me escupan la cara a quien he saboteado, a quien he ido a pedir un centavo por hablar mal de alguien. Hablo bien cuando hacen las cosas bien y reconozco. Critico, no ataco cuando no se hacen las cosas. Y otra cosa que me llama la atención, que aquí dice, entre esto dice, que situación que molesta a un considerable número, un considerable sector de la población, del público televidente, así como si esto molesta a algunos televidentes, a otros quieren que se comente. Si lo ponemos en una balanza, quién sabe para dónde se haga la balanza, los que critican o los que están molestos, ¿verdad? Y otra cosa que también me molestó bastante, dice aquí, que fíjese lo que dice, que yo no trato los asuntos relacionados como lo trataba con la administración municipal pasada, 2002-2004. ¿Para qué da el mensaje para mí? ¿Por qué? Porque usted debe recordar que el ingeniero Luis Felipe Herrera Arteaga fue presidente municipal en el trienio 2002-2004, y es mi hermano. Y fíjese, se lo digo sinceramente, la primera plática que tuve con el ingeniero Luis Felipe Herrera Arteaga cuando iba a tomar la presidencia, le dije, yo no quería compromisos con nadie, con ninguno de sus funcionarios, que yo iba a seguir criticando a aquellos funcionarios que no trabajaron. Y así fue, y están de testigos los propios funcionarios, insisto, al presidente municipal en turno, nuestros respetos, nuestro reconocimiento a esa gran labor, porque sabemos que hace un gran esfuerzo por dirigir los destinos de Jiquilpan, pero ¿cuántos funcionarios no merecen estar ahí? Y así en la administración pasada, 2002-2004, los propios funcionarios deben saber cómo los critiqué, que no ataqué, que quede nuevamente claro. Pregúntenle a los funcionarios, pregúntenle a Rodolfo Corona Ruán, pregúntenle al señor director de Seguridad Pública, la administración anterior, que incluso perdimos un poco de amistad por los comentarios que hacíamos y que nos los pedían que lo hiciéramos. Pregúntenle cómo señalábamos lo del Mercado Zaragoza cuando era administrador José Luis Román, parece. Pregunte usted y pregúntele a los funcionarios, el que era director de Obras Públicas, ¿cómo se llamaba? Hermes del Río. Hermes también lo señalábamos y lo criticábamos. Entonces no entiendo la esencia de este mensaje que me preocupa y me tiene indignado, porque no soy lo que se dice aquí. No soy. Yo quiero pedirle al señor presidente municipal, me dé la oportunidad personal de platicar con él y ahí dejar en la mesa las cosas claras. Porque siempre, siempre, fíjese lo que le digo, siempre hemos señalado más cosas buenas del ayuntamiento actual, más cosas buenas que las cosas que dejan de hacer algunos, entre comillas, algunos de sus funcionarios, no todos, porque debemos reconocer que no son todos. Pero si las ponemos en un balance, las cosas buenas y malas son más las cosas buenas que se dicen en este programa, y creo que también en el programa Aquí Entre Dos con mi amigo Raúl Villanueva Arceo, de las críticas que hacemos. Un medio debe ser crítico, ya lo decía un gobernador, Víctor Manuel Tinoco Rubí, que entiende lo que es la libertad de expresión, que son los medios de comunicación los que hacen que la sociedad participe y ponga sus quejas respecto a la actitud de ciertos funcionarios. Desgraciadamente aquí en Jiquilpan no se puede. Tratamos de que si y yo en lo personal, si algo critico, es con el único objetivo de que mejoren las cosas, no dañar a nadie, no destruir a nadie. Soy enemigo de eso. Soy enemigo de eso. Mi trayectoria en los medios de comunicación, insisto, están a la vista. Desgraciadamente así son las cosas, cuando informan mal, cuando no sé cómo criticar, cómo decir a estas personas que le fueron a decir al señor presidente municipal puras mentiras,
así de sencillo. No sé, pero mi labor como periodista, como comunicador, es estar al servicio de la sociedad. Aquí mismo lo hemos dicho, persona que envía alguna crítica, alguna información dolosa, tendenciosa, hiriente, majadera, no pasa. No pasa. Lo que se dice son problemas que a veces se viven. Y no es mi intención jamás que se moleste a alguien. Eso lo digo clara y honestamente. Y pase lo que pase, yo aquí voy a estar en Jiquilpan. ¿A dónde me voy si aquí soy? Ya estoy más grande, ya estoy mayorcito de edad para saber lo que hago, para saber lo que comento, para saber lo que señalo y cómo lo señalo. Nunca con el afán de destruir. Y este oficio me molesta y me indigna como jiquilpense, como comunicador. Mis respetos para ustedes, autoridades municipales, que trabajan. Y otra cosa que dice aquí, se mete a la política, nosotros no tenemos nada que ver con la presidencia, con la política. La presidencia municipal es una institución de servicio público para toda la sociedad. Quien redactó el oficio, ¿qué tiene que ver la política con esto? Allá dejen que los políticos o los partidos se arreglen, se organicen, y aquí los vamos a criticar también, como los hemos criticado a todos. No me diga que no, que hemos señalado cosas buenas y cosas malas de los partidos, pero no tienen por qué mezclarla en esta carta. Señor presidente municipal, yo le ofrezco mis respetos, como siempre lo conozco, mis respetos, pero para algunos de sus funcionarios no, así de sencillo, y veremos cuáles, si es que nos dejan. Bien, amigos, pues bueno, cuánta razón tenía o tiene todavía, parece que este video pudiera ser actual, del profesor Marco Aurelio. Cuánta falta nos haces, Marco, para seguir criticando y solamente al estilo como tú lo hacías. Pues bien, amigos, hemos llegado a la parte final, hoy queriendo cerrar con broche de oro con este mensaje del profesor Marco Aurelio Herrera Arteaga, que podría estar vigente al actual. Habrá que ver qué funcionarios repiten de la fecha a hoy. 2005, administración, y administraciones van, administraciones vienen, y los problemas en Jiquilpan quizás siguen. Hoy te mando un fuerte saludo, te mando un fuerte abrazo. A la distancia, este video de nostalgia con varios temas. Empezamos en el 91. Y bueno, estas imágenes del programa Jiquilpan hoy. Increíble, de verdad. El paso por el tiempo. Incluso los comerciales retro, mira. Estamos viendo en el 2005 estas imágenes. Así que, pues bueno. El homenaje, ríndase en vida como lo hicimos y tuvimos la oportunidad de que Marco colaborara con nosotros en aquel proyecto de Estéreo Pueblo. Le cambiamos de nombre a Carlos Flores por algunas cuestiones prácticas, pero a final de cuentas Carlos Flores Fotografía es una empresa y el nombre, pues llámese Pedro, Juan, Pablo, como quieras ponerle, pues sigue siendo nada más un nombre comercial. Hoy queremos llevarte estas imágenes hasta tu hogar, hasta el favor que nos haces de vernos, de seguirnos y de acompañarnos a lo largo de esta emisión. Gracias a Marco Aurelio Herrera Navarro por la facilidad de estas imágenes y estaremos viendo si podemos estar haciendo por lo menos un programa a la semana de esto de Jiquilpan de antaño. Así que, pues gracias a todos ustedes que nos hacen favor de vernos, que nos hacen favor de acompañarnos. Estas imágenes fueron también de septiembre 2005. Así que, pues bueno, agradecerte el favor de tu presencia, agradecerte el favor de tu preferencia. Hoy estar Marco Aurelio Herrera Arteaga más vivo que nunca en nuestra memoria y en nuestro recuerdo. Y agradecer desde luego nuevamente a Marco Aurelio Herrera Jr. Navarro, pues, para este proyecto que teníamos en el tintero y que pues no quiero también despedirme de este planeta sin poder realizar proyectos. Y hoy estás viendo estas imágenes ahí de fondo.
de Zedillo, todo el protocolo que se hacía en Palacio Nacional en esos años del priismo en puro, hoy con estos cambios de la Cuarta Transformación, pues bueno, a la distancia se ve que ya no es el acto presidencial, pero este año con la pandemia pues no se pudo hacer. Así que, amigos, con esta pandemia pues me ha traído muchas ideas de poder rescatar, de poder hacer, de poder llevarte. Así que vamos a seguirte mostrando esta parte de la historia de Jiquilpan, poder rescatarla. Si tú tienes algún fragmento de la historia de Jiquilpan y quieres que con gusto lo podamos estar pasando, o organizamos el programa y lo vamos a estar haciendo. Agradezco a todos y cada uno de ustedes. Ojalá me dejes en los comentarios si te encontraste, si viste algún familiar, si viste alguna persona que recuerdas con cariño, como lo fue el maestro Sergio Álvarez, que su hija está poniendo que lo recuerda con mucho cariño. Y pues bueno, es así como tenemos esta cápsula en el tiempo, imágenes desde 1991 y 2005, 15 y 29 años respectivamente. Así que pues te invitamos a compartir, y con estas imágenes de la independencia de México allá en el 2005 te dejamos, nos despedimos de ti y agradecemos como siempre el favor de tu presencia, el favor de tu preferencia. Somos Carlos Flores, fotografía, video, entrevistas, noticias, reportajes, eventos, publicidad, periodismo social, y ahora este concepto de cápsula del tiempo de Jiquilpan hoy en el ayer. Así que gracias a todos ustedes, las infinitas gracias. Agradecemos a la empresa, desde luego, Canal 7 en su momento, Canal 34 TVC, y respectivamente pues todo el contenido de estas imágenes para poderlo llevar a cabo y poderlo rescatar, que no se pierda en el tiempo, que no se mueran esos cassettes, y que lo puedas estar por lo menos teniendo de manera digital. Este video lo puedes también consultar en nuestro canal de YouTube, que estará pues para la posteridad ahí. Así que, amigos, que pasen muy buenas tardes, feliz sábado, como siempre lo decimos, comparte, porque la vida hoy más que nunca es compartir. Saludos, nos vemos, hasta la próxima, desde Jiquilpan de Juárez, Michoacán de Ocampo. ¡Vámonos! Hasta la próxima.